Tira els teus ulls i surt foc. Vaiga cinteta, no em mires. Queda els teus ulls i surt foc. Del dia que vas mirar-me que està bullint el meu cor. Del dia que vas mirar-me que està bullint el meu cor. Dalt de la rama més alta, aquí estic dalt de la rama. Dalt de la rama més alta, si cullin, cullin caia, ai, que Sant Antoni em valga. Si cullin, cullin caia, ai, que Sant Antoni em valga. Aquí dalt de tot m'estic cullint olivetes farguers. Aquí dalt de tot m'estic, fa ser rogat i ves mare perquè no caigué son fill. Fa ser rogat i ves mare perquè no caigué son fill. Voldria empedrar callede sense els acostar. Jo te voldria empedrar de perles i diamantes i petxinitas del mar. De perles i diamantes i petxinitas del mar. Les de pujar a poc a poc. Bon dia. Avui tenim com a fondo lo redoble dels tambors i el tronar dels bombos, que antes de Setmana Santa fan sonar los components de la cofradia de la Piedad mentre se preparen pa que la seva participació en les professions sigui un èxit. La televisió de Nunas us presenta los resums d'alguns dels fets ocorrits a la nostra vila durant els mesos de gener i febrer. L'any comença i el primer que ens trobem és en el Dia de Reis. La il·lusió dels petits se pot veure a les seues cares quan al voltant de les 8 de la tarda arriben les carrosses a la plaça de Sant Bartomeu, plena de gent, i alguns ja venen acompanyant des de l'estació, doncs fa uns anys que ja arriben en tren. Séquitos. Los niños de Nonaspe y mayores os dan su más calurosa acogida.
Bienvenidos un año más a este nuestro y vuestro querido pueblo. Todos los niños de Nonaspe esperan ansiosos y alegres vuestros regalos, porque todos ellos se han portado bien este año, por lo menos lo han intentado, y si no, están dispuestos a mejorar para el año que viene. Y esta alegría que tienen los niños se une a la vuestra por realizar vuestro deseo de adorar al niño Jesús. Que vuestro paso por Nonaspe marque en los corazones de todos una huella de prosperidad, entendimiento y tolerancia entre todos. Bienvenidos. Como nosotros lo decimos, benvingut y feliz Any Nou. A continuación, después de nuestro caluroso aplauso, el rey Melchor os dará unas palabras para todos. Queridos niños, como todos los años hemos llegado del lejano oriente para conmemorar el nacimiento del niño Jesús. Hemos venido hasta Nonaspe para ofrecerle al niño Jesús, al niño Dios, estos tres presentes: incienso, oro y mirra. Como hombre le ofrecemos la mirra. Yo, como rey, le ofrezco el oro. Como Dios, te ofrecemos el incienso. Después de un largo viaje, cargados de regalos y juguetes, pero sobre todo de ilusión, paz y amor, nos encontramos aquí para ver cumplidos vuestros deseos. Como sabéis, muchos niños nos están esperando aún en otros pueblos y países, y debemos continuar nuestro camino. Así que solo nos queda desearos lo mejor para este año, que acaba de empezar, y que de vuestros corazones broten sentimientos de solidaridad y hermandad. Gracias a todos por el recibimiento tan acogedor que nos habéis ofrecido. Avui des d'esta Iglesia Parroquial de Sant Bartomeu, produït per l'equip de la televisió de l'UNASP, podreu veure en directe la celebració de l'Eucaristia. El dia 6 pel dematí, tots els petits van fer cap a la Iglesia i allí, a l'acabar la missa, els reis van repartir els regalos i els juguets. Per això van matinar, ja que no era qüestió de que fessin tard. Un saludo para los que estáis participando de la Santa Misa en vuestras casas, especialmente a los ancianos y a los enfermos. A todos, felicidad y paz que nos ha traído el Niño Dios, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. O si hay algún enfermo, de una manera especial, para ellos el consuelo y nuestra oración en esta presencia, que están presentes en nuestra oración, en este templo santo. Un saludo a todos los que están.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, porque esto es mi cuerpo, será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el pan y, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. De nuestra Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Mosén Francisco ha impartit la bendició, la missa s'ha acabat, s'adora a Jesús i a continuació se repartiran els regals i juguets a tots. Mari Carmen, yo le doy. Ian Rivero.
Fran García. Maite Andreu. Coral Alfonso. Claudio Alfonso. Iván Alfonso. Santiago Vilella. Beatriz Ros Siglet. Coral Alfonso. Miguel Ángel Pi. Guillermo Vallespí. Germán Vidal. Sandra Vidal. María Jala. Vicente Santiago Jala. Los precaris recursos hídrics existents a la cuenca del Matarranya durant los rades anys en què tots els estius mos ha faltat aigua ha fet precís prendre mesures urgents per poder abastecir a les poblacions de Favara i Nonasp, elevant l'aigua de l'Ebro des de lo pantano de Ribarroja fins a un depòsit que se construirà al cap de la costa de Favara. Des de la coga del pantano encara al terme de Nonasp, la tuberia alcançarà la cota 280 i des d'allí anirà pujant a la màxima altura per les foies de Salvadoret. Thank you.
Des de les falles de Salvadoret, la tuberia anirà baixant fins a cruzar els rius Matarranya i Algars per l'ermita de la Mare de Déu de Dosaigües, continuant per la marge dreta del Matarranya fins a l'actual toma d'aigua al final de la séquia del Sot. Des de la toma de l'aigua, la tuberia altra volta anirà guanyant altura i després de passar per la Mitjana i la vall de Favara farà cap a dalt de la costa de Favara, en què s'ha previst la instal·lació del depòsit. Thank you.
totes les vinc de Roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. Enguany, el dia de Sant Antoni ha estat diferent. Va ser festa local i se van fer moltes fogueres. Els veïns van viure una nit de festa i concòrdia i també la televisió de Nonàs va donar una volta per les fogueres, replegant impressions i records dels més grans d'aquells anys en què la festa girava al rededor dels animals de llaurança. Pròximament presentarem un programa especial sobre esta nit i esta festa. Saca 400 sillas si quieres que te cantemos. Saca 400 sillas a la JJ del gancho del llum, que si no t'apartes del tiro damunt de les allevances i dels malparlats i dels no te quiero que Déu m'ho neguar. Per a què voldran més quartos tots aquells que en tinen tants? Si per estirar la pota no es necessita ni un rau. Si per estirar la pota no es necessita ni un rau. Per molt que valgui el saber, alguns poc valor. Aquí a la fogera del carrer del Mestre, que és la primera que començam esta nit de Sant Antoni, de la vespre, vamos, anem a preguntar-li a l'oncle Crispín com celebraven antes quan on has vivit de l'agricultura esta vespre i en un demà, el dia del Sant. Generalment, pues, se venia a fer com ara també jo a mi. Se feia fogueres, el veïnat com ara, m'entens? Pues s'aixia després en les colles a rondar d'una foguera a l'altra. Tothom s'ha convidat i d'una foguera a l'altra tothom t'ha convidat, m'entens? I anava molt bé, una cosa igual. Mira, arribar el dia de demà, suposam, i tothom portava per els animals a la porta de missó. Allí es donaven un bocinet de pau, el que passava. Ara, clar, com que no hi ha animals, però no ho deuen de fer d'esta manera, ho deuen de fer d'una altra, no? Pues mira, així no se feia. I el dia este, el dia de Sant Antoni, els animals no treballaven en tot el dia, no? No. Era molt sagrat, això. No treballava cap d'animal. Era la festa dels rucs, que diuen, la festa dels animals. I per portar-los a missa, que com se forma se portava amb altres que també tota la vida heu set una casa de pagesos? Tothom els ficaven flors, els ficaven guarnits, els animals els ficaven tots guarnits per portar els a missa. No, que feia molt goig. Bueno, ara pues, continuarem amb Paquita. Pues bé, si n'hi ha el... Igual, anaves a la porta de la iglesia, portaves tots els animals, i el dia de la foguera, pues, en tots els... En tot el veïnat, pues, te fes... Bueno, en fi, i jo m'acordo molt bé del meu iaio, que a l'hora d'haver acabat de cenar i estar tots reunits, hasta mos fer la cançó de Sant Antoni. Que per cert ara la canten esta gent de Tortosa, lo... No sé, se comença a divinos al que il·luminas al mundo tu resplandor, por vuestra gracia divina dame eficacia, Señor, para que mi lengua respire el milagro que obró San Antonio a la edad de 8 años. Desde niño fue criado con mucho temor de Dios. Ya no me acuerdo, Gaire. Desde niño fue criado con santo temor de Dios, de sus padres estimado y del mundo admiración. Fue caritativo, perseguidor de todos los vicios con mucho valor. Su padre era un caballero, cristiano honrado y prudente, mantenía la su casa con el sudor de su frente. Y tenía un huerto donde se criaban cosechas de frutos que en el tiempo habían. La mañana un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba. Y le dijo a Antonio, ven, mi hijo amado, escucha que tengo. Kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba.
El dia 16 de febrer se va celebrar el Carnestoltes infantil. Enguany tenia com a motiu el circo. Per això els menuts se van disfressar representant els diferents números d'esta classe d'espectacle. Leons, pallassos, malabaristes i tota classe d'artistes que solen actuar a un circo. No es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y lo aguanto. Cuando me enamoro me pongo nervioso, cuando me enamoro me pongo a temblar. Cuando me enamoro me pongo nervioso, cuando me enamoro me pongo a temblar. Con ese abrazo que
casi me revientas con esta boca, me quieres robar con ese abrazo, casi me revientas con esta boca, me quieres robar. Me gusta la mujer y me gusta el vino, si una no me quiere que yo no olvido. Me gusta la mujer y me gusta el vino, si una no me quiere que yo no olvido. Me gusta la mujer y me gusta el ron, que por un ratito con vaso y ron. Me gusta la mujer y me gusta el ron, que por un ratito con vaso y ron. Y si es dominicana me gusta también, y si es puertorriqueña me gusta también, y si es americana me gusta también, y si es de Guatemala me gusta también, y si es de Costa Rica me gusta también, y si es la colombiana me gusta también, y la venezolana me gusta también, y si es ecuatoriana me gusta también, y si es una peruana me gusta también, y si es una cubana me gusta también, y si es la panameña me gusta también, y si es la canadiense me gusta también, y si es una española, ole, 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 eh. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Pues yo estoy bien. ¿Cómo está? ¿Qué, cómo está? ¿Cómo está? Pues yo estoy bien. ¿Cómo está? Y usted también. ¿Cómo está? Papita, ¿qué? ¿Cómo está? Ahí está el gozadito ahí. A bailar el grupo con los mamás. En el golfo México lo bailan así, señando lado con los camellos. Le enganchan los camellos arriba. El recorregut del carnaval infantil se va fer pels carrers de Maella, plaça de Sant Bartomeu, Amades, la presó, i es va acabar a la plaça de l'Ajuntament en una petita actuació.
Continuant en els carnavals, el dia de 7 de febrer se va celebrar lo de la gent gran, en molta participació i varietat de disfraços. També va hi haver un concurs dotat en 25.000, 15.000 i 10.000 pessetes pel primer, segon i tercer premi. El primer premi va ser guanyat per la penya Lo Metro i a tots els participants se'ls va regalar una botella de cava. L'aplicació de la LOCSE en lo referent a l'ensenyança secundària obligatòria a les nostres viles ha estat tema de polèmica durant el passat any 1995 per moltes comarques d'Aragó. Ara que ens ha afectat a la zona de CASP, els pares d'alumnos i associacions de Favara i Nonasp, contraris a que estos se desplacen a Maella per fer el primer cicle de l'ESO, se van començar a mobilitzar. I el passat 27 de febrer se'n van anar en tren a Saragossa a manifestar davant la delegació del Ministeri d'Educació. Una volta allí,
una representació d'APES i Consell Escolar van ser recebits pel senyor Avinzano, sense que este acceptés cap de les propostes que se li van fer. Arribant els representants dels 170 pares que esperaven al carrer, a la conclusió de que era inútil continuar aquella reunió. Passat un mes des de la manifestació, el tema continua sense solució.